Ahora bien, este gobierno tiene raíces marxistas, leninistas, maoístas. Marx, Lenin y Mao, archibatiultra comunistas. Marx, ahí está Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y Lenin tiene pues su correlato en China, Mao Zedong. Y Mao Zedong, o Mao Zedong, en la revolución cultural, pues es una de las espadas, ¿no? Marx, Lenin, Stalin, Engels. Y la revolución cultural en China, pues fue brutal. Todos los hombres de verde y con su, ¿no?, con su gorrito, todos igualitos, todas las mujeres de azul, marino, oscura, todos se vestían igual, todas las mujeres se vestían igual, todos los hombres se vestían igual, todos los niños se vestían igual, todos caminaban igual, todos tenían la misma bicicleta, las mismas sandalias, todos igual. Y nadie podía tener una manera dispar de ser ni de pensar, ser y pensar. Todos, todos, un solo hijo. Nada de dos, tres, no, un solo hijo. La revolución cultural del Mao fue un movimiento que avasalló libertades de millones de seres humanos. El pensamiento único. Había una manera de hacer cada cosa. Había comida prohibida, música prohibida, costumbres prohibidas. Nada que pueda hacer recordar el antiguo régimen imperial. Y Mao tenía miles de maneras de hacer imponer su imagen. Todos iguales. Y acá hay pues los caviares y los comunistas que invaden ministerios como Gisela Ortiz, tan ligada al movimiento de actores democráticos, tan ligados a Sendero, todos igual, como las estatuas de terracota, todos iguales. Entonces, al querer igualar todo y a todos, hacen pues y perpetran tontería y media, ¿no?, como la Comisión Nacional del Ceviche, para homologar el ceviche. Etimología del ceviche. Causas y consecuencias de la ingesta del ceviche. Chamba para los lingüistas que han de investigar la palabra ceviche. Causa para los nutricionistas que habrán de ver el valor proteico y vitamínico del ceviche desde el punto de vista de la ingesta de la proteína, la cancha, el camote, el choclo, el yuyo. Entonces habrá camotólogo, yuyólogo, choclólogo. Y así hay chamba para un montón de gente. Y así lo que hacen es estandarizar el ceviche. Y te dicen cómo tiene que ser el ceviche. Y eso que para ustedes resulta una estupidez, lo están haciendo en la Comisión Nacional del Ceviche, en el Ministerio de Cultura. Y van a contratar un rehuevo de caviares para que digan cómo es el ceviche. Y el ceviche será el primer plato a investigar. Y habrá pues Comisión Nacional de, no sé, de la Pachamanca. Y no sé, pues habrá pues mañana más tarde, ¿qué hacemos con el rocoto relleno? ¿Qué hacemos con la zarandaja? Y así, chamba y chamba y chamba para cuantos comunistas haya. Esto que a usted le parece una estupidez en un país donde la gente no puede comer ceviche porque está carísimo el pescado, pregúntele a Marcelo Vilela, ya lo hace el Ministerio de Cultura. Esto se dedica a Gisela Ortiz, la culta ministra de Cultura. Y le preguntamos a nuestro tío Alfredo Marcos, el padre de los calatos, qué opina al respecto de la cevichología de este gobierno, que al fin y al cabo hace estas barbaridades porque les encanta tirarse la plata del Estado en tontería y media, pero también tiene un trasfondo político de querer controlar a los peruanos hasta en cómo se come el ceviche. Veamos el ceviche de Mao. Perú, país donde las noticias nunca descansan y los periodistas nunca se aburren. Lo que puede suceder es que nuevamente hagamos el ridículo, y no solamente a nivel nacional, sino internacional. El hombre tras esta frase es Alfredo Marcos, caricaturista por más de 50 años que ahora detrás de un computador intenta caricaturizar una reciente resolución del Ministerio de Cultura, pero ni con su ingenio y creatividad característica encuentra palabras.
grupo de trabajo para definir líneas de acción de salvaguarda para las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche. Que esto es tan ridículo que no tiene ningún sentido. El Ministerio de Cultura le ha metido mano a eso que más le gusta a los peruanos, la comida. Mediante resolución ministerial quieren determinar las reglas de preparación del ceviche. Sí, al plato más variado de nuestra gastronomía, el gobierno le quiere imponer pautas. Así no juega Perú. Imagínese usted, el ceviche se hace en todas partes, restaurantes, pero no solamente en restaurantes, en las casas. ¿Quién va a venir y decirte, oye, no, así no se hace, ¿eh? Con rocoto no, tienes que ponerle ají limo o tienes que ponerle el ají de otro tipo. Uniformizar es imposible porque hay 33 millones de ceviches en el país. Cada peruano hace su ceviche no solo como lo siente, sino con los elementos que cuenta a su lado. Recuerda que el Perú tiene 3 regiones marcadas. Si hay una persona en el Perú que conoce de ceviches es Augusto Sánchez, dueño de Mi Barrunto. Nadie más que él para aclarar que en un platillo como el ceviche no se puede exigir una receta única por la sencilla razón de que en cada zona del Perú la preparación es completamente distinta, como diría el Sambo Cabero, desde Tumbes hasta Tacna. Citamos a la selva, hablamos de pescado de río, por ejemplo el paiche, de frutas como el camucamu, la cocona, hierbas como el sachaculantro, guarniciones como la yuca. El ceviche en la sierra se cocina con limón amarillo. ¿Por qué? Porque la acidez y el pH es muy alto y puede trabajar muy bien el pescado de acuicultura. Y en la costa es otra dimensión. Ni siquiera en toda la costa el ceviche es el mismo. Una cosa es en el norte, otra en el sur y otra muy distinta todavía en Lima. Tumbes con mero, su tomate, su zarandaja. Piura con su caballa, que se come con piel, carne y hueso. Chiclayo su chinguirito, Trujillo su ceviche de marisco, cangrejo, yuyo y camote morado, porque a los trujillanos no les gusta el camote amarillo. En Chimbote otras formas. En Lima llegas y encuentras ya el ceviche pero con crema, con leche de tigre. Eso parecen no entenderlo en el Ministerio de Cultura. Encima las cosas que hacen, por absurdas que sean, las hacen con la plata de todos los peruanos. Sí, estimado televidente, sale de su bolsillo y del mío. Con nuestros impuestos, esa mesa de trabajo creará un expediente de candidatura y salvaguarda de las prácticas y significados asociados a la preparación y consumo del ceviche. Suena tan técnico que hasta puede convencernos, pero el fondo sigue siendo el mismo. Estandarizar la receta del platillo más famoso internacionalmente que tenemos en el Perú. Lo que para algunos puede resultar anecdótico y hasta gracioso, también debe invitar a la reflexión. ¿Estamos ante el inicio del planteamiento de un pensamiento único por parte del gobierno? En países comunistas donde el gobierno controla absolutamente todo lo que hacen sus ciudadanos, puede ser absolutamente normal. En nuestro país, que por fortuna aún es libre, no es normal por más que nos quieran hacer creer que sí lo es. En abril de 1971, durante la dictadura de Juan Velasco Alvarado, los estudiantes de todo el Perú fueron obligados a llevar un solo uniforme. No tenemos que estar uniformizados, tenemos que ser más bien distintos. El mundo es plural, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces a alguien se le ocurrió, no, todos son iguales. Entonces todos éramos iguales a partir de un uniforme. Y efectivamente comenzó a primar un uniforme color rata. Un solo color para todos que pasó a ser tristemente recordado como el uniforme gris rata. Aunque ya hace años que no es obligatorio, esa vestimenta que niños y adolescentes estaban obligados a usar perdura en la memoria de todos los que la vistieron alguna vez en sus vidas. ¿Será acaso que eso mismo que se hacían en las dictaduras es lo que quieren hacer con el ceviche? Si tenemos en cuenta la ideología de este gobierno, no sería descabellado pensar que es solo la punta de un iceberg que se podría ir descubriendo más con el paso de los meses. El implantamiento de un pensamiento único en el Perú. Lo que resulta el colmo es que un país donde la gente le han destrozado la economía, la metieron a sus casas meses, donde se han muerto 200.000 personas, donde hoy el común de los peruanos no puede estar comiendo ojo de uva, lenguao, no, tienes que buscar el pescadito más económico, por eso escuchan a Marcial Vilela, ¿no es cierto?
le tienes que poner más mote, más camote, ¿no es cierto? Más yuyo para hacer bulto, ¿no? Más cebolla y menos pescado, porque es caro. Entonces, hayan hecho esta barbaridad de hacer la Comisión Nacional del Ceviche para darle trabajo a un montón de caviares. Pero estas cosas tienen pues correlatos. Recuerden cuando Susana Villarán, otra comunista, caviar. El caviar pues es el comunista que no quiere tirar el petardo, ¿no? Entonces petardea la economía. Entonces, tenía una señora que era sociólogo, Carmen Vildoso se llama. Y la señora se le ocurrió una idea brillante, ¿no? Que para que no haya comercio ambulatorio iba a generar un programa de crianza de cuyes en los conos. Para que la gente deje de estar haciendo comercio ambulatorio y críe cuyes. Ya, por supuesto, iba a ser pues, el cuyicidio, ¿no es cierto? Etimología de la palabra cuy, ¿no? ¿Cómo vino el cuy? Entonces tenías un zootecnista para la crianza de cuyes, un biólogo para hacer la comida del cuy, tenías un veterinario para curar al cuy, tenías un hombre especialista en cuyódromos para las carreras de cuyes, el valor proteico del cuy, nutricionista. Entonces, esas estupideces quedan en la mente de esta gente turbada. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.